¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo la decoración de mi sala rústica. Muchas personas la conocen así porque yo antes la decoraba súper, súper rústica, pero en esta ocasión me ha estado gustando meterle decoración un poquito más moderna, así que se podría decir que rústico moderno. Quiero mostrarles cómo se ve sin nada de decoración y lo primero que voy a estar colocando van a ser estos cojines que ustedes saben que yo nunca los cambio porque me gusta muchísimo el estilo que tienen, pero en esta ocasión vamos a estar incorporando cojines en color rosita, algo muy diferente. Y los protagonistas para esta decoración van a ser estos cojines que tienen este bello conejo. La verdad es que me gustaron muchísimo porque tiene florecitas de los colores muy primaverales, azul, amarillo, el color rosita. Y bueno, ahorita vamos a estar incorporando algunos detallitos con esos colores. Voy a estar colocando esta cobijita en color rosa, no en la parte de mi sofá, sino en la escalera que tengo. Esta solamente es de decoración. A mí me gusta siempre colocar diferentes tipos de cobijitas. Y bueno, en esta ocasión esta rosita me gusta mucho porque tiene los pompones, pero se los voy a esconder porque voy a estar colocando una segunda cobijita en color blanco. Y ahí encima voy a estar agregando una corona que ahorita van a estar viendo y pues quiero que resalte en el color blanco, pues queda perfecto. ¿Recuerdan esta mini coronita? Son las que yo coloqué en mi cocina. De hecho, solamente me la traje para esta área para darles a ustedes una idea y que miren qué bello se mira las coronitas aquí de decoración. Yo la estoy sujetando con un segurito y más o menos así es como va quedando. En esta esquinita voy a estar agregando esta belleza de planta que ya me acompaña por bastante tiempo. Si no mal recuerdo, ya tengo más de un año con ella y está súper, súper bonita. Le gusta muchísimo este lugar aquí en la ventana. Y bueno, ustedes saben que aquí en esta parte de donde tengo la maceta, en la pared yo tenía unas decoraciones muy rústicas, pero a ustedes no les gustaban, me dijeron que las quitara, así que me di a la tarea de comprar este bello cuadro en la tienda de Burlington y este es el que voy a colocar. La verdad es que me gusta muchísimo, la frase que tiene también es muy linda. Deja que tu fe sea más grande que las montañas, esa es la frase que tiene este cuadro. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? Y ahora sí llegó mi parte favorita, vamos a estar decorando mi librero. Me gusta muchísimo jugar aquí con la decoración y en esta ocasión créanme que me gustó muchísimo, me quedé encantada con cada pequeña cosita que estuve colocando aquí porque algo pequeñito hace la diferencia. Y yo le estuve colocando un poquito de rosa y creo que resaltó muy bonita esta decoración.
También estoy agregando algunos conejitos. Y bueno, para las personas que no sepan, aquí detrás de este librero tengo un closet secreto donde guardo todas las decoraciones de Navidad. Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me. Voy a estar agregando este cuadro que lo compré en la tienda del dólar. La fotito la estuve imprimiendo y la verdad es que me gusta muchísimo. Como les digo, estuve agregando pequeños toques en color rosa para que resalte este librero y también pues que combine bastante bien con toda la decoración que estoy colocando. Y bueno, este calendario tengo muy claro que es de años pasados, pero a mí me gusta muchísimo como colocar las tarjetitas que son de colores. A veces decoro en color verde y coloco una verde. Sé que no tiene nada que ver porque pues ya el calendario, como les digo, es de años pasados, pero me gusta utilizarlo. En este otro espacio voy a estar agregando esta maceta, que las dos son de IKEA. Me gusta muchísimo porque, como les digo, resalta bastante. También vamos a estar agregando este cuadrito que dice Enjoy the little things, disfruta las cosas pequeñas. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Por esta otra parte voy a estar agregando mi alfombra. Esta es de la tienda de At Home. De hecho, la estuve comprando para la parte de afuera de mi balcón, pero como no tiene techo y aquí suele llover casi todos los días, pues la traje a esta parte de mi sala y me gusta muchísimo el estilo que tiene. Siento que combina bastante bonito. Ya casi para terminar, solo nos falta decorar la mesa, así que voy a estar haciendo un arreglo súper sencillo. Esta bandejita es de las que me hizo mi esposo, voy a estarla acomodando aquí en el medio. Y yo ya previamente hice este arreglo que tiene tulipanes, blancos, rositas, le puse por aquí este moñito para que se vea como más coquetón. Ustedes saben que quiero darle un estilo diferente a esta sala que es rústica, pero también quiero que se vea bonita, elegante. Así que estoy combinando estos dos estilos, como más rústico, moderno. Y luego vamos a estar poniendo esta velita aquí a un lado, que estas son de la tienda de Aldi. Por cierto, puse unas en mi cocina, creo que también en mi comedor, si no mal recuerdo. Y miren,
este bello conejito. Y así es como estuvo quedando el resultado final de la decoración de mi sala. Espero que este video te haya gustado muchísimo, que te puedas inspirar, que puedas tomar muchísimas, muchísimas ideas. Muchas gracias a todas las personas que siempre se quedan conmigo hasta el final de este video. Deseo de corazón que tengas un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para su familia. Les mando un abrazo muy, muy grande y yo los veo en un próximo video. ¡Bye!